Quiero ver. Despliega las alas, Sinin. Ahí está Modron. Saludos, Modron. Guardias, que alguien me ayude. Una criminal danesa quiere cortarme la cabeza. Podrías haberme dicho que estás en un apuro. Las dos somos amigas de Brigid y sé que no harías nada que pusiese en peligro a tu amiga. Bebí y festejé en exceso esa noche. Mis recuerdos son vagos, pero no tuve ninguna disputa con Tender. ¡Qué tragedia! ¿Has averiguado algo con Halloween? Le dio unas hierbas a un hombre de Kud Ladron. Se llama Willim. Estuvo bebiendo con Tender y conmigo. Kud Ladron es la madriguera de los ladrones en galés. Está al oeste, en lo alto de una colina. Puedo acompañarte. Estoy en deuda contigo por toda tu ayuda. No tenías por qué confiar en mí. A mí también me incumbe el destino de Tepder. Espero llegar hasta el fondo de este asunto tan preocupante. Entonces démonos prisa. Debo encontrar a Willim y restaurar mi honor. Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro.
Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro mundo. Sí, es un lugar rebosante de magia arcana. Y Tebder y su iglesia pretenden extinguirla. Tebder mencionó una reforma. ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder. Cualquiera puede ser el culpable de su desaparición. Pero tú eres un... ¿A dónde vas? ¿Por dónde íbamos? Pero tú eres una bruja que oye la sabiduría de los dioses. ¿Has visto algo? Veo mucho humo. ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses, ya habríamos oído sus cuernos. No somos precisamente humildes. Lenguas afiladas como hachas. Sobrevuela estas tierras, amiga mía.
Mejor no llamar la atención aquí. Es la voz de Denver. Está vivo. Ese debe de ser el escondite de William. Mierda. Tú lo has dicho. Tabor, estás viva. Ten piedad. Tan solo obedecía órdenes del regidor Keenon. Nos pagó por matar al fanático de Debter. Pues debería exigir un reembolso. ¿Qué mercenarios no pueden ni matar a un hombre? Has escogido un mal chivo expiatorio, William. Y creímos que, si no matábamos al muchacho, podríamos sacarle más dinero a Keenon por guardar su secreto. ¿Por qué iba Keenon a pagaros por matar a Tepder? Es su sucesor. Los detalles nos dan igual. Cuanto menos sepamos, mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin siquiera conocer sus motivos? Sois imbéciles. No pensábamos matar al muchacho, hasta le hemos cogido cariño. ¡Díselo! ¡Dile lo bien que te tratamos! ¿Ha sido Keenon? ¿Por qué? No he hecho nada. ¡Dioses! ¿Está muerto? ¡Despierta! ¡Dile a la danesa que te he cuidado como a un gorrioncillo! ¡Ah! ¡Aparta, idiota! ¡Ah! ¡Eivor! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Hemos bebido juntos! ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? Vuelve a hablar y te corto la lengua. Tepder debe acudir a un sanador. Estos impresentables le han untado la cara con estiércol. Bueno, peores hombres me han secuestrado. Gracias por tu ayuda, pues. Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar. Gracias, desconocida. Tienes un buen corazón. Gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te lo agradezco. Cuando me desperté en este cubil infernal, me temí lo peor. Ahorra fuerzas, Tepder. Aún queda mucho camino. ¿Keenon ha ordenado matarme? No lo comprendo. Ha sido como un padre para mí. Le preguntaré si es cierto. No le creía cuando decía que los paganos sois como nosotros. Vivís en armonía, bajo las leyes de muchos dioses. ¿Qué más da cuántos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria. ¿Te ha cambiado este incidente, Tepder? Sí, cambiarme. Cambiar mi verdad. Thank you.
¡Cállate! Está caliente al tacto y su mente va y viene, pero está vivo. Tal vez sea una dolencia de la sangre. Una lástima. ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Keenon los había contratado. ¿Cómo que Keenon? Desconozco sus motivos. Tan solo sé que les pagó por matar a Tebner. Ya ves lo bien que hacen su trabajo. Antes Keenon era como el muchacho. Un cristiano temeroso de Dios que discutía conmigo sobre la vida. Pero se ablandó. Los hombres cometen atrocidades para aferrarse al poder y a la vida. Tal vez pretenda quemar a Tebner en su lugar. ¿El rito no obliga a quemar al líder? Si nombra regidor al muchacho a título póstumo, el sacrificio sigue siendo válido. Entonces no estará a salvo hasta que me ocupe de Kino. ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora. Pero si los dioses quieren llevarse al muchacho, no puedo oponerme a su voluntad. Eivor, ¿qué harás con Keenon? Revelaré sus pecados. Que su pueblo decida si merece una muerte honorable. ¿Ha mancillado tu nombre y aún así le permitirás vivir? Deshonra por deshonra. Ni siquiera su dios lo acogerá cuando termine. Veo que ya has decidido. Cabalga como Rhiannon, pues. Gracias, Modron. Y por favor, cuida de Tebner. Debo llegar a Keenon antes de que termine el festival.